Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de la Casa de los Artistas. Os dejaré como siempre la portada por aquí. Es un libro que nos cuenta la historia de una chica en una época en Estados Unidos en la que se ha prohibido la música y cualquier tipo de manifestación de la música por considerarse peligroso. Y justo el hermano de esta chica murió en una revuelta por este motivo. Esta chica conoce a un chico, valga la redundancia, que está de voluntario en un orfanato y pertenece a un club clandestino de música y la lleva aquí. A partir de aquí todo se desarrollará y se verá si ella se involucra en este club o no y qué pasará con todos los personajes. Descubrirá también qué pasó realmente con su hermano. Es un libro que según empezaba no me llamaba mucho, me parecía que iba un poquito lento, pero luego según se iba desarrollando se iba poniendo cada vez más interesante, ya que vemos la dicotomía de la chica, cuestión de si adaptarse a la legalidad o hacer una cosa ilegal aunque sepa que está bien. Perdón. Además tiene muchas cosas de amistad, la lealtad, como digo, si meterse en la ley o no. Sí que es un libro totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.